Well, obviously a big moment for you winning the Ultimate Fighter. Tell us what the emotion is like for you right now. Bueno, la verdad que estoy más feliz imposible. Estoy muy, muy, muy contento. No tengo palabras para describir. Yo creo que es lo máximo que he conseguido en mi vida. This is the best thing that's happened to me. You know, I don't have the words to say right now, and it's a relief. It feels amazing. You're the oldest champion in the Ultimate Fighter history. Can you tell us how you got on the show? Because I think you're only supposed to be 35 years old to get on there. You're 38. How did you even get in the Ultimate Fighter? ¿Cómo terminaste en el Ultimate Fighter? Porque normalmente paran de recibir a gente mayor de 35 y usted sí es a 38. Entonces, ¿cómo llegó en la casa? Bueno, fue una dificultad ya que llevo varios años intentando llegar a presentarme. Y no soy así, solo soy una persona muy humilde o una persona muy tranquila. Pero tuve que exagerar un poco la vez que dije que quería hacer las pruebas. Envié muchos emails a muchas personas, una de ellas fue Cari de Franco. Les dije que si me daban la oportunidad, que apostaba dinero, que iba a ganar, que me dieran la oportunidad, que les iba a pegar a todos. No me gusta hablarlo así porque no es mi forma, pero necesitaba causarles impresión. Entonces hice apuestas con dinero de que iba a ganar. Entonces parece que me tomaron en serio y dice, bueno, ven a hacer las pruebas a ver de qué eres capaz. He said it took a long time. You know, he tried a lot of times. He literally sent out emails to anyone he could get a chance of, telling that, you know, he had exaggerated. He said, I'm the best. You know, if you bet money on me, I guarantee you'll win. So finally, he got in contact with someone, and they took a chance on him. Very nice. Obviously, it paid off. Talk about your performance tonight. Very dominating. How did you feel with the fight tonight? Bueno, hice varios planteamientos del combate en mi cabeza. Tenía varias formas de ver cómo iba a terminar. Yo creo que Justin pensó que yo me iba a movimentar más y se asustó cuando me vio parado y encima me vio parado zurdo como él, quedó como descuadrado, y yo sé que cuando él se asusta o algo que no le gusta, él va encima. Entonces estaba perfectamente cuadrado. Una vez que vino encima, yo sabía que yo era más fuerte que él y conseguí dominarlo. He said obviously I had a lot of game plans. I believe Justin thought I was going to move a lot more, but when he saw me stand face to face, toe to toe with him, he kind of panicked a little bit, and I knew that I was stronger, so I took him down, and I knew I could dominate there. And last thing for me, the goal is accomplished. You're in the UFC now, so tell us what comes next. I mean, when do you want to fight? Are there names you want to call out? Are there places you want to fight? What comes next? Yo estoy feliz con haber logrado entrar en la casa. Ya esto de haber ganado es algo increíble. Ahora lo que me toca es descansar. Llevo un año muy largo entrenando demasiado y ahora mismo quiero descansar un poco, tomar tranquilidad, para luego retomar con las mismas ganas y con la misma energía de seguir entrenando. Y cualquiera que me pongan, a ver si tengo suerte, me ponen un top 15, ¿no? Por pedir. Yeah, he said it's been a long year, and he's been training since January. Now he just wants to rest. Whoever, you know, whoever, whenever, hopefully someone top 15, but right now he wants to rest. Have you been able at all to talk to your family back home about the win, and have they been able to congratulate you? ¿Has podido hablar con tu familia en España y decirle que has ganado? La primera y única persona que he llamado es a mi madre, ¿sabes? Para decirle que estuviera tranquila, que ya. He said the first only person he's called so far is his mom, so to let her know that she can calm down, that he won. Incluso me habían dicho que en UFC, si has pierdes dos o tres peleas continuas, es muy posible que los matchmakers te corten la carrera. Y yo le he dicho que si yo pierdo dos o tres peleas continuas, no hace falta que me corte los matchmakers porque mi madre no me va a dejar venir más. O sea que he said he heard that if you lose two, three fights in the UFC, you'll get cut. And he said, you don't have to worry about that. My mom will beat me up if I lose two, three fights. Dos preguntas. Como dicen en España, ¿sabes la que has liado? Porque, bueno, estás en el heavyweight, que es una división muy, muy complicada. ¿Sabes a lo que te has metido? Y quisiera que me hablas un poquito acerca de tu sobrenombre, el Guapo. ¿De dónde viene? ¿Y quién te lo puso? ¿Tiene alguna historia en especial? Vale. Sé que es una categoría muy difícil. Para mí, la más complicada, porque una mano cambia todo y yo no soy ese super striker que podemos tener como gente como Junior Cigano o otros chicos. Respecto a lo del Guapo, yo siempre fui una persona que tenía una autoestima bastante baja y, bueno, trabajando con varias personas, una de las cosas ya era también reforzarme mi autoestima. Pues cuando voy a entrenar, termino de entrenar, siempre me gusta arreglarme, ponerme bien vestido. Entonces la gente, cuando estábamos en América Top Team, si a lo mejor íbamos a comer, ¿quién falta? ¿Qué falta? El Guapo falta, el Guapo se está arreglando. Entonces era como para meterse conmigo más que para presumir. Could you explain what he was just saying about his nickname? Yeah, so he's saying, you know, he always likes to dress up. Obviously, you know, after a fight,
So the nickname came from American Top Team. You know, he'd always be the last one to get ready. And like, oh, who's, you know, who are missing? Who are you missing? He's like, oh, El Guapo. So he started off like as them making fun of him, messing with him, and it just stuck. Pero explícale también porque también va con el tema de la autoestima que la tenía baja y eso. And when he was younger, he had low self-esteem, you know, and then so now he's, I mean, you know, he feels good about himself. Can you tell us what you think this means for MMA in Spain? I mean, this is Spain is not a country we hear a lot about in terms of MMA. You know, will this get much coverage in Spain? And do you think it can help grow the sport there? Que en España no es un país donde hay mucho, donde el MMA no es muy popular. ¿Qué significa esta que usted ganó para España? ¿Va a tener mucha publicidad ya o qué? Solamente haber llegado a la final, ya todos los medios de comunicación se han volcado. O sea que yo imagino que a partir de mañana puede ser una locura. Todos mensajes de antes, gente que no conocía nada, como jugadores del Real Madrid, presentadores de televisión que a un luchador no le hacían caso, ahora mandándome mensajes, quieren conocerme o saludarme. Yo creo que ahora mismo esto es un impulso muy grande para mi país. Creo que esto va a ayudar mucho a que el nivel suba, que la gente aprenda, sepa cómo se puede mejorar. Evidentemente, yo creo que todos tenemos que salir fuera a entrenar, todos los españoles necesitamos, como está haciendo el Poinsinibio o Enrique el Fuerte, que aun siendo países que ya tienen dos o tres peleadores, van a América Top Team a entrenar, bueno, si no a América Top Team, a otro sitio, pero animar a que los españoles que vienen detrás mías, que son muchos, empiecen a viajar fuera para tener metas mayores. He said, just making it to the finals, you know, he was getting hit up by all the media, you know, they went crazy over there. He was getting hit up by announcers that wouldn't even, like, look at MMA fighters. He was getting hit up by guys from the Real Madrid. So he knows it's going to, like, once he gets back home, you know, his phone's going to be blowing up. He's going to get all the interviews he needs to. He knows that, you know, it's not prominent in Spain, but he believes that they have the talent and that they have, you know, they have a lot of opportunities to grow. Such as himself and a couple other fighters, they might have to leave Spain, you know, like an American Top Team, you know, get that practice. But he believes that it'll give an impulse in the country where people like see a Spaniard, say, okay, like if he did it, I could do it. You know, there'll be more motivation and more excitement around the sport. He trained with some big names ahead of this fight, like Junior Dos Santos, Alexander Gustafsson, Ilia Laatifi, I think he said also before. So how does he feel like having worked with those fighters helped him in this fight? Has entrenado con muchos peleadores famosos y buenos como Junior Dos Santos y Tiffy. Entonces, ¿cómo piensas que te ha ayudado a entrenar con esos peleadores tan buenos para esta pelea? Cuando llevas dos meses y no eres capaz de marcar un punto o de tocarlos, ya al tercer cuarto mes que ya los empiezas a tocar o hacerles un punto, tu nivel va subiendo mucho. Entonces, después de que ellos me pegaran demasiado, ya he empezado ya no a ganarles, pero decía a defenderme, entonces eso hace que el nivel se me dispare. He said after the first month or two, and you can't even score a point on them, and then three and four, you know, he's finally like holding his own against them. You know, he's not beating them, but he's holding his own. Like you're gonna get better with that talent around you. So we'll break some news to him. We just found out that he got a $50,000 performance of the night bonus as well. So I wonder what that feels like and what he's got planned for that money. Que se acaba de dar cuenta que usted acaba de ganar $50,000 por la sumisión. ¿Cómo se siente saber eso? Joder, me viene muy bien. Me viene increíble. Eso porque la verdad que, claro, llevo todo el año fuera de casa y a veces las facturas se juntan, ¿no? Porque está uno enfocado en una cosa, pues, coño, thank you, Dana, o thank you, José. Yeah, he says he's been outside of his home all year, you know, sometimes the bills add up. So, obviously, I mean, this will help a lot towards that.